tal, muchachos? Gracias por estar acompañándonos por acá, pues en un nuevo video donde estaremos viendo, compartiendo y aprendiendo a cómo actualizar de manera manual nuestros dispositivos de Xiaomi, Redmi y Poco de una manera muy fácil y sencilla, empleando el primer método de actualización manualmente mediante el sistema. Y sí, sé que tal vez estarás preguntando, pero sobre, ¿existen más métodos para actualizar de manera manual mi dispositivo y mediante el sistema oficialmente? Pues claro que sí, pero esto vendría siendo para próximos videos con otros métodos de actualizaciones, ya que la verdad pues estaría enfocado ya para personas que están presentando muchos problemas para poder actualizarse. Así que empecemos rápidamente y por favor presta atención con todo lo que estaremos viendo pues a continuación. Nos vamos a los ajustes de nuestros dispositivos y luego nos vamos a esta opción que se llama acerca del teléfono o sobre el teléfono. Y por acá tienes que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es el modelo de tu dispositivo y luego la versión de MIUI que estás utilizando actualmente. Yo en este caso, el dispositivo de la izquierda, que es el que estaría actualizando, es un Xiaomi Redmi Note 8 con la versión de MIUI Global 12.0.6.0. Toma esto muy en cuenta, tu versión de MIUI. En este caso la mía es Global 12.0.6.0. No te preocupes que por aquí me salga una nueva actualización, porque yo sé que a ustedes pues no les está apareciendo esto mediante pues ahí automáticamente el sistema, y a esto es que les estaremos dando pues solución. ¿Qué es lo que debes de hacer? Te vas a dirigir a la Play Store y te vas a descargar esta aplicación que es MIUI Downloader, aplicación que te va a permitir a descargar el último paquete más actualizado para tu dispositivo para que te lo puedas instalar, ya sea de manera oficial o de manera no oficial. Simplemente la vamos a descargar y pues en este caso la aplicación detecta de manera automática el modelo de tu dispositivo. Simplemente lo vas a seleccionar. Luego de que lo selecciones, vas a seleccionar esta opción que se llama por acá MIUI estable, y una vez lo selecciones, pues aquí vas a comparar pues con lo que te había dicho tu versión de MIUI. Yo estaré seleccionando por acá global estable. ¿Por qué? Porque aquí en mi versión de MIUI me dice que yo tengo MIUI global, así que yo en este caso selecciono por acá la global. Tú selecciona la versión de MIUI que tú tengas instalada para tu dispositivo. Aquí tenemos varias opciones, tenemos el paquete Recovery, OTA y Fastboot, pero yo les recomiendo el paquete Recovery. Ya te voy a explicar por qué. El paquetito OTA pesa menos, también es fácil de instalar de manera oficial mediante el sistema, pero muchas personas se confunden, ya que el paquete OTA tiene requerimientos que tú como usuario debes de cumplir, los cuales serían contar con la versión de MIUI específicamente, que aquí en el file te hace pues aquí mención. Aquí me dice que yo necesito tener instalada actualmente la versión de MIUI 12.0.2.0 para poder actualizarme. De lo contrario, si no cuento con esta versión de MIUI que la OTA me está pidiendo, no me va a funcionar. Cuando la intente flashear, me va a decir: no puedes flashear esta ROM estable y no me voy a poder actualizar debido a esto. Así que pues aquí puede variar, esto ya depende del modelo de tu terminal. Por lo tanto, yo te recomiendo el paquete Recovery. El paquete Recovery tiene la facilidad de ser flashable mediante un custom recovery no oficial y también mediante el sistema. Y además, a diferencia del paquete OTA, aunque pesa un poquito más, pero te remonta nuevamente el sistema completamente. Así que yo te recomiendo el paquete Recovery, no tiene tantos requerimientos como el paquete OTA. Solamente recuerda, si tu dispositivo es de ROM operadora o lo compraste en una compañía telefónica, pues no te estará funcionando, porque tienes que abrir el bootloader y flashear una ROM estable, pero ya esto vendría siendo para otros videos. Así que simplemente descarga el paquetito Recovery, y una vez ya lo descargues, lo vas a tener pues en tu memoria interna del dispositivo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presta atención, nos vamos al gestor de archivos y nos vamos por acá a esta opción o a esta carpeta que es la de descargas, donde se supone que ya tienes la ROM descargado, el paquetito. Asegúrense por favor de que el paquete se descargó correctamente, que no haya interrupciones ni de Wi-Fi y que tampoco esté corrompido. De lo contrario, tampoco te vas a poder actualizar y te va a saltar un error. Así que toma eso muy en cuenta. Por acá ya tengo el paquete descargado. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Vamos a crear una carpeta nueva, aquí crear carpeta, y se va a llamar de la siguiente manera: Downloaded ROM. Se los pronuncio de esta manera pues para que ustedes puedan ver pues cómo se escribe. Y también por acá, Downloaded barrita abajo ROM, y le vamos a dar por acá en aceptar. Y como tú te das cuenta, el sistema automáticamente la reconoce y le pone un pequeño icono en la parte izquierda inferior de la carpeta, que ya está reconociendo la carpetita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente seleccionamos el paquetito acá que descargamos, que es el Recovery, lo vamos a mover, lo vamos por acá a esta opción almacenamiento interno, seleccionamos la carpeta Downloaded ROM y le damos por acá en pegar, y listo, ya no hay que hacer más nada por acá en el gestor de archivos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos vamos por acá en la configuración del dispositivo, luego acá acerca del teléfono, luego nos vamos por acá en la versión de MIUI y por aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el número 12 o en el número de 12.5 de MIUI le vamos a dar varias veces hasta que nos salga una opción que se llama características de actualizaciones adicionales activadas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a los tres puntos de la parte derecha superior y seleccionamos esta opción, seleccionar paquete de actualización. Luego de esto vas acá al almacenamiento interno y nos vamos a la carpeta Downloaded ROM y finalmente seleccionamos el paquetito que hemos descargado que vendría siendo Recovery. No va a haber ningún tipo de problema porque es compatible directamente con el sistema. De yo haber seleccionado el paquete OTA, no me iba a poder actualizar porque no era compatible con mi versión de MIUI. Le voy a dar acá en aceptar y aquí va a comenzar a obtener información directamente del paquete. Recuerden que necesitan tener conexión a internet bastante estable para que no haya ningún tipo de problema en la validación y aceptación del paquete en el sistema. En este caso, pues haciendo resumen, la verificación. Aquí no me va a saltar ningún tipo de problema, ya verás, aquí ya va a durar unos cuantos segundos y aquí me dice actualizar. El dispositivo se reiniciará automáticamente para actualizar a la versión 12.5.1.0 de MIUI. Simplemente le dan en reiniciar, actualizar y sus dispositivos quedarán actualizados. Yo en este caso no lo puedo hacer porque se me va a detener la grabación. Así que señores, sin más nada que agregar a este video, espero de que este video te haya gustado, te haya servido, te hayas podido actualizar. Y en el caso de que no lo hayas podido hacer, por favor, déjamelo en la caja de comentarios el modelo de tu dispositivo para tenerlo en cuenta y en los próximos videos traerte más métodos de actualizaciones manualmente. Así que señores, sin más nada que agregar, Solver Gadget, un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo, pues ya sabes, en un próximo video.